Regale, regálese, regalémonos una suscripción anual o semestral a Cinemateca. Últimos días de oferta a precio rebajado hasta el 6 de enero. En 2008, 56 años de Cinemateca con cine de autor, de calidad artística, social y cultural y más beneficios para los socios propios de Cinemateca. A los socios nuevos y a los que continúan, nuestra bienvenida y nuestro saludo a todos. ¡Viva usted el cine! Se ha permitido el lujo de prescindir en sus organismos oficiales de uno de los mejores gestores culturales que ha conocido en el siglo XX. La primera sensación que tuve es que estaba leyendo a un colega que sabía escribir muy bien. En la crítica importa lo que decís, también importa cómo lo decís. Y este hombre había, se me ocurre a mí, nacido con el don de enhebrar muy bien las palabras. Y que al mismo tiempo parecía tener la sensibilidad como para detectar la belleza de una película o la intensidad dramática. O el vuelo poético donde estaban. Ahí había que parar el ojo. Quien dice el texto es María Casares. Año 52, interés por la literatura, en Kafka, en escritores franceses, los surrealistas. Y en ese momento, año 52-53, la Cinemateca trae a Montevideo un ciclo de cine y vanguardia francesa, donde están El perro andaluz y otras películas, que las voy a ver y descubro que el cine existe. Y bueno, de ahí para adelante cambié un poco hábitos y preferencias. Mira, a los 14, 15 años nadie sabe en definitiva qué va a hacer de su vida y es cuando se están explorando cosas. Una exploración de cosas en donde, claro, en mi caso, yo el cine no había visto casi cine,
es un descubrimiento a partir de esa experiencia, que es la de ciertas películas con ciertas características, lo cual no quiere decir que eso sea lo único que me iba a interesar de un medio que era el que estaba descubriendo. Es el descubrimiento que se produce a esas edades. ¿Qué es lo que va a hacer uno de su vida? No se sabe. ¿Qué hubiera sido? Tampoco lo sabemos. La Cinemateca no era una cosa aislada, sino que la Cinemateca integraba una cantidad de gente que era la gente que se preocupaba por la cultura cinematográfica en aquellos años. Y hay un tipo que es, digamos, el que empuja y lleva adelante a hombro, la Cinemateca, que es Walter Dazzori. Recuerdo que Dazzori nos decía algo que quizás no comprendíamos demasiado qué significaba, que esto de la Cinemateca es un sacerdocio, decía Dazzori. Lo cual era muy pintoresco y muy llamativo, porque Dazzori era un militante comunista convencido, como para hablar de sacerdocios. Y además era muy curioso porque la Cinemateca y los integrantes de la Cinemateca no eran necesariamente comunistas. Lo cual, ahora, mirando las cosas con cierta perspectiva, no sé, uno puede pensar que ahí había una enseñanza de la convivencia y de un interés por encima de las banderías y de los conflictos ideológicos extraculturales. Había un interés por el trabajo cultural, que es el que unificaba las cosas. Bueno, Manuel es una mezcla de Jekyll y Hyde, pero lo que no estoy muy seguro es cuál es su parte Jekyll y cuál es su parte Hyde. Eso es un problema complicado. Manuel es un tipo atropellado, puede ser caprichoso, puede ser irritante. Es un hiperactivo, puede querer hacer 20 cosas al mismo tiempo y entonces uno tiene que preguntarle, bueno, pero entonces ¿por dónde empezamos? Y uno diría que esa es la parte Hyde, pero quizás sea la Jekyll, porque la parte Hyde es la oculta. Y la oculta, no tan oculta porque a menudo sale a relucir, es el tipo agudo, el tipo inteligente, el buen analista, el tipo entrañable, el tipo que, si te dice algo incorrecto y después se da cuenta que metió la pata, te pide disculpas. Y que a veces reacciona con la brusquedad de los tímidos. Manuel es el tipo que se ha cargado durante, creo que 40 años sobre sus hombros, a la Cinemateca Uruguaya. La Cinemateca es una locura. Objetivamente, en un país civilizado y sensato, Cinemateca no tendría que existir. A mí me hace pensar, y una comparación cinematográfica que seguramente a Manuel no me va a gustar. Manuel es en la Cinemateca lo que es Cary Grant en Solo los Ángeles Tienen Alas, o lo que es John Wayne en Río Bravo, dos películas de Howard Hawks, donde hay un personaje en torno al cual se nuclea después todo un grupo de gente y se forma un equipo. Sin Manuel, ese equipo probablemente no habría existido nunca. Y probablemente la propia Cinemateca o no habría existido o habría funcionado de una manera muy diferente, ¿no? ¿A quién se le puede ocurrir que en un país subdesarrollado, del tercer mundo, con una cantidad de habitantes total que no son más de 3 millones, menos que la ciudad de San Pablo o Buenos Aires, pueda existir y haya existido una Cinemateca independiente que se nutre de sus propios recursos, que es sustentada por la gente y que además haya reunido 20,000 títulos de films en un archivo fílmico y cada película tiene un costo real, que además haya difundido esas películas, que además haya publicado durante bastante tiempo una revista con análisis críticos independientes, pero además un boletín mensual que desde el momento en la que la vuelta a la democracia en la década del 80 se convierte en un boletín de 40 páginas para arriba, 60, 80 páginas, en donde lo que hay es realmente un análisis crítico de todo aquello que se da. Ese criterio, ese análisis, esa forma de ver el cine, es lo que de alguna forma se contamina y forma espectadores. Es ahí donde se crea la idea de que existe una cultura cinematográfica real. La Cinemateca la hizo él, la llevó a donde está él con su trabajo y con su convicción y es algo que sigue funcionando,
que cualquier uruguayo, bueno, lo ves en la página de Facebook, la gente que está afuera, ¿no? Que te habla de la Cinemateca, no sé, es algo muy, muy, muy de acá, que la gente recuerda, que en los años 80 fue impresionante la cantidad de gente que iba a las salas o que era socia. Había un desafío, y ese desafío era también, si se quiere, un incentivo. Y no era un desafío por propaganda, era un desafío por las actitudes que se tomaran de que pudieran entrar a ese grupo, sino un desafío a la inteligencia, a la sensibilidad. Entonces, claro, digo, es un largo historial, una larga historia de anécdotas que no vienen al caso, pero que sí nos justificaron a muchos en empeñar mucho tiempo y mucho esfuerzo en nuestras vidas en un proyecto que era, si se quiere, también, y el mismo hecho de ser un proyecto cultural e independiente, en función de caridades y de méritos de caridades, el que era un desafío al autoritarismo de la época. Y en ese sentido también nos planteamos como proyecto. Eso es la imposición de la inteligencia y de la sensibilidad en contra de la barbarie autoritaria, que es la que se quería imponer. La labor de Martínez Carril al frente de Cinemateca Uruguaya en estas largas décadas ha sido elogiada, pero también muy cuestionada. Lo primero que salta en mi cabeza es que en este país, dentro de nuestra mentalidad, cuando uno hace algo singular, que va acompañado de ciertos rasgos que me parecen indispensables en la tarea cultural, que son la tenacidad y la continuidad, vas a recibir una lluvia de críticas. Visage bon à tout, voici le vide qui vous fixe. Creo que es mejor que te suba la presión arterial soportando esos cuestionamientos a dejar de hacer lo que estás haciendo en perjuicio del conocimiento y de la información de los demás. De manera que él carga con su lastre. Ese lastre es el de los críticos que rodean, en este caso, a un crítico. Los que escribíamos habitualmente ahí, la base de todo ese material, éramos Guillermo Sapiola y yo, con la intervención de Henry Segura y de Luis Elbert. Nosotros cuatro y alguna nota de otro más. Pero no sabíamos, en definitiva, tiempo después, quién había escrito cada cosa. La identidad de puntos de vista era resultado del análisis y de la discusión que existía entre nosotros mismos. No era el imponer un punto de vista sobre el cine, sino de ver qué cosa de interés, aunque no estuviera necesariamente de acuerdo. No era el tomar partido, sino era el de qué manera involucrarse en eso. Lo que nos animaba a seguir era no que estábamos solos, cada cual por su lado, sino que éramos parte de un conjunto donde las cosas se discutían y se compartían, incluso en la discrepancia. Llega un momento que hasta hay veces que te dan ganas de matarlo, porque es como que haya alguien que se murió, está ahí muerto, y te dice, si le damos un vaso de agua, y vas a decir, no, Manuel, no va a andar. Y le das el vaso de agua y revive, bueno, está, Manuel hace ese, y si vos intentás por un lado que venga la película, y si la traemos por valija diplomática, no, no anda. Y si la traemos en el avión militar de no sé quién, no va para Chile, no va para... Y intentás, cuando parece que nada va a funcionar y que la película va a quedar trancada, quién sabe en qué país, él dice, y si llamamos a aquel amigo de la Cinemateca, que no sé qué, y bueno, y de repente ese amigo justo viene por Uruguay y te trae la película bajo el brazo, y entonces te da una mezcla como de admiración, porque es admirable que no deje ninguno, no, hasta que, no sé, un minuto hasta que empiece la película, no se da por vencido, y por otro lado a veces también te da un poco de rabia porque sabes que esas condiciones, capaz que como siempre lo logra, nunca se van a cambiar mucho las condiciones, porque siempre lo logra. Entonces, decís, bueno, si seguimos trayendo las mismas condiciones, ¿para qué vamos a cambiar? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es que el cine realmente es menos interesante? Yo creo que no. Creo que hay un espacio que es el que ha ganado, que es el cine de los movie centers, que es el cine... ese cine de uso es un cine como objeto, es un cine de mercado. Lo que se ha ganado es el triunfo del mercado.
No existe el hábito de ver cine ahora. En una época había mucho más hábito de ver cine y descubrir cuáles son las cosas que hay en una película. Chuck, que produce tal cosa, caramba. Eso es el momento mágico, digamos, en donde la comunicación entre quien hizo la película y el público, que es su destinatario, se produce. Y el crítico, que es el intermediador, que de alguna manera facilita ese descubrimiento. Me parece que es ahí el juego. Y eso no es un juego fácil, es un juego que requiere cierta sensibilidad y cierta vocación. El espectador está perdido, el susto de la cámara, los elementos iniciales de aproximación y de ingreso, clandestinamente al castillo de Salado. Uno puede ver una cantidad de películas y ser cada vez peor, peor espectador de cine. Uno puede leer una cantidad de novelas y quedarse con corintellado. Eso no asegura nada. Lo que hay es un ayudar a entender cosas de la película, de la cual puede surgir que el lector, si participa de eso, deduzca por sí mismo que esa es una gran película. Pero nadie se lo dice. Bueno, puedes partir de la base. Ah, esto es maravilloso. Entras en lo meramente opinable. Te volvés un opinólogo. Y el opinólogo, a mí, ¿qué me importa? Vos descubrís, y eso es lo que le pasa a la crítica de hoy en el Uruguay, ¿qué es lo que le pasa por las tripas al que escribe? Que a mí me importa tres pepinos saber qué es lo que le pasa al tipo, en lugar de transmitirme algo que me ayude a mí a entender la obra que el tipo ha visto y que me quiere comunicar algo. Si lo que me quiere comunicar es su gusto o su disgusto, lo único que sé es que a este tipo le gustan tales cosas y no le gustan tales otras. Me ilustra mucho sobre el tipo, que para mí no tiene ninguna importancia, y no me ilustra nada sobre la obra. Porque es un hombre, además de con una capacidad laboral infinita y un hombre reservado, es un hombre al que uno no descubre del todo. Ese talento, ese colega, ha sido para mí, y convendría que él lo supiera, un punto de referencia. Y cuando uno dice punto de referencia, se refiere también al apoyo que encuentra en alguien que hace lo mismo que vos haces, que lo hace muy bien y que te sirve de compañía a lo largo de ese camino que los periodistas solemos recorrer toda la vida. ¿Cómo uno puede ser periodista? Primero, la necesidad de comunicar algo a alguien, sentir esa necesidad. Segundo, ¿cuáles son los instrumentos? Tercero, ¿cómo hacerlo? Bueno, podés comunicar a alguien con eficacia, algo a alguien con eficacia, si no seguís un código de comunicación, un libro de estilo. La comunicación, ¿qué tiene que ser? ¿Cómo ser? El verbo activo, ¿qué cosas están incluidas en un copete? ¿Cómo es la estructura en pirámide? ¿Cómo de ahí se deriva? Una crítica cinematográfica es lo mismo. Tú estás comunicando algo a alguien. ¿Qué estás comunicando? ¿De qué manera lo haces para que ese alguien lo perciba y la comunicación sea unívoca, eficaz, rápida, eficaz, concreta? Es eso. En la crítica importa lo que decís. También importa cómo lo decís. Y este hombre había, se me ocurre a mí, nacido con el don de enhebrar muy bien las palabras. Y que al mismo tiempo parecía tener la sensibilidad como para detectar la belleza de una película, o la intensidad dramática, o el vuelo poético donde estaban. Ahí había que parar el ojo. Viviendo una época que yo definiría como la decrepitud de una cantidad de valores y la necesidad de recuperarlos. Entonces, cuando un hombre de la cultura como él, que ha permanecido al costado de muchas cosas,
pero al frente de otras. Obtiene esto que podríamos llamar una gratificación a nivel oficial. Es lo menos que podemos darle. Una declaración de ciudadano ilustre, por lo menos, despabila a unos cuantos y los obliga a enterarse de quién es el individuo. Bienvenido. Yo no pedí explicaciones. Me siento muy honrado y demás, que eso quede claro. Pero no me corresponde a mí preguntar, che, ¿por qué este? Bueno, está bien, a alguien se le ocurrió, a alguien lo decidió, está bien. No digo que no, no me niego. Más, me siento muy honrado por otros que están en la misma, que somos compañeros de la misma declaración. Otros ciudadanos ilustres también declarados como tales. Por... En 2008, 56 años de Cinemateca, con cine de autor, de calidad artística, social y cultural, y más beneficios para los socios propios de Cinemateca. A los socios nuevos y a los que continúan, nuestra bienvenida y nuestro saludo a todos. ¡Viva usted el cine! Just laying on.